Seguimos con Sebastiana Barraez, periodista venezolana. ¿Cómo está, Sebastiana? Desde Venezuela, vía Skype. Gracias por atendernos. Nos había costado un poquito la comunicación, pero qué bueno que ya te tenemos allí. Sebastiana, quiero que me preguntes o me respondas por qué Padrino López sigue siendo ministro de la Defensa. Pero más allá de ese porqué, de esa explicación, hay dos tesis, dos teorías. Una que dice que Maduro nunca lo pudo sacar ni a él y a otros quienes permanecen en sus cargos porque ya no tiene ningún tipo de poder, porque Padrino se manda solo y él es el que decide si se va o no se va. Y otra teoría que dice que fue una cuota de poder de Maduro para que Diosdado Cabello no se quedara con todo el control de la Fuerza Armada. ¿Cuál es la verdad? No, pues la verdad es que ninguna de esas dos tesis, Carla. Ok. Lo primero es que no es cierto que Maduro no hubiese podido sacar a Padrino López. Yo creo que la situación con ellos cambia a partir del 30 de abril y hay muchísimas cosas que así lo demuestran. Pero particularmente a partir del 30 de abril, Maduro pierde la confianza en Padrino López. Y yo creo que hasta ese momento Nicolás Maduro le había permitido o había dejado descansar en manos de Padrino López la Fuerza Armada, porque además era Padrino López un oficial con ascendencia dentro de la institución, que la controla, que la ha manejado con bastante habilidad. Pero hasta ese 30 de abril, de repente Maduro se da cuenta que si Padrino López hubiese decidido en realidad participar en un acto de este tipo y llevarlo adelante, pues sencillamente la Fuerza Armada lo hubiese respaldado y cambió alguna cantidad de cosas allí. Pero por otra parte, si bien es cierto que Diosdado tiene control de una parte de la Fuerza Armada, Diosdado controla y acicala bastante ese grupo de militares. Es cierto que no es de ninguna manera Diosdado Cabello quien tiene más control en la Fuerza Armada. Hasta el momento, hasta ese 30 de abril, el control de la Fuerza Armada, podíamos decir que la manejaba Nicolás Maduro a través de Padrino López. ¿Por qué lo deja? ¿Por qué deja en estos momentos a Padrino López? Bueno, porque sencillamente Nicolás Maduro no se preparó para un relevo, no preparó hombres para relevarlo más allá de lo que fue preparando al mayor general Iván Hernández Dala. Pero a Hernández Dala no lo puede colocar en estos momentos ni como ministro, ni como COFAN, ni siquiera como comandante del ejército, porque él pertenece a la promoción 88. ¿Qué significa esto? Que si colocara a Hernández Dala, tendría que sacar de la Fuerza Armada a toda la promoción 87, es decir, la promoción de Diosdado Cabello, y eso sí le iba a ser difícil. Ok, pero entonces está conviviendo con quien lo traicionó ese día. No concretó la traición, no lo sacó del poder, pero prefiere convivir con quien sabe lo traicionó, estuvo a punto de traicionarlo formalmente. Y allí hay que, entonces, ¿cómo es esa convivencia? ¿Cómo se cohabita con alguien que te hizo eso el 30 de abril? Bueno, lo que pasa es que no sé si Maduro tenga esa certeza, pero por lo menos tiene la duda. Ya no confía en él. Fíjate que a diferencia de lo que ocurre con Hernández Dala, en el caso de Padrino López, Maduro sí evidencia sus sospechas, y muestra de eso es que nombra a un hombre incondicional de Diosdado Cabello como comandante general del ejército y saca a Suárez Churio, porque sin duda alguna él necesita a un hombre que pueda mantener controlado a Padrino López. No es casual que además haya nombrado como segundo jefe del COFAN también a un hombre de Diosdado Cabello, y haya tratado de mantener en el alto mando militar un mayor equilibrio de fuerzas que la que existía hasta antes de 30 de abril. Una última cosa, Sebastiana. ¿Tú crees en esa teoría que dice que el capitán Acosta Arévalo estaba encabezando un movimiento lo suficientemente fuerte como para tener éxito en una transformación dentro de la Fuerza Armada, que era un hombre con influencia, con poder, con liderazgo dentro de la Fuerza Armada, y por eso lo asesinaron? No, mira, yo creo que han existido varios grupos de resistencia
No sé realmente qué tan fuerte hubiese sido ese grupo, si es que realmente existía, del capitán Acosta Arévalo, del capitán de corbeta. Lo que sí es cierto es que han sido tantas las veces en que los militares detenidos han sido torturados de tal manera que más bien había resultado tardía esa consecuencia de haber asesinado a un militar. Varios militares han corrido ese riesgo y por gracias de Dios, pues sencillamente no había ocurrido y lamentablemente le tocó esta circunstancia tan terrible al capitán de corbeta Acosta Arévalo. Esto sí es lo último. ¿Hay más como él que estén dispuestos a seguir corriendo el riesgo? Hay muchos más. Y ese es el gran problema y el gran miedo que tiene Nicolás Maduro. O sea, el gran problema de Nicolás Maduro es que en la Fuerza Armada están brotando los conspiradores de manera mucho más rápida de la que han sido capaces de apagarlos. Muchísimas gracias, Sebastiana, como siempre, por tu aporte invaluable. Sebastiana Barrada es con nosotros aquí en Aló, buenas noches. Así les digo, chao mundo.